El proyecto se articula gracias a la acción de los voluntarios y todos estos voluntarios han sido coordinados por la Oficina de Voluntariado de BBVA. Sin ellos el proyecto no hubiera sido posible, porque todo esto es gratuito para los centros. Entonces necesitas alguien que vaya a los colegios a mentorizar, a tutorizar, a ayudar a los chavales. La acogida ha sido fantástica. Realmente el proyecto se lanzó con muy poco tiempo y en cuestión de semanas se consiguieron los 24 colegios que se pretendían. Y al ver el resultado final y cómo se han expresado los chavales, realmente es satisfactorio. Cuando se presentó este proyecto, lo que más nos impactó a la hora de entrar a formar parte de él fue que las habilidades que se estaban desarrollando actualmente hay algunas carencias, entre ellas en la expresión y en la forma de expresarse en público de los chavales. Entonces creemos que es una edad adecuada para iniciar este tipo de actividades. Con esta actividad de la Liga del Debate, los alumnos lo que trabajan sobre todo es el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, que es fundamental para, no ya solo para los estudios, sino para lo que es la futura vida laboral que ellos van a tener. Y también trabajan mucho la investigación, la búsqueda de información, y trabajan la dialéctica y trabajan la argumentación, que son todos valores fundamentales cuando quieran dedicarse en el futuro bueno, a casi cualquier cosa. Nuestros ha participado en la fase de entrenamiento de los chavales. Vamos a colaborar también como jueces. Esperamos poder sacar información científica o datos científicos. Vamos a intentar justificar que este gran proyecto ayuda a formar grandes profesionales, grandes oradores y personas que el día de mañana pues, podrán defender una idea, un proyecto, un trabajo con gran calidad y gran éxito. Enriquecido en todos los ámbitos, porque no solamente decir la información y ya está, es creer la postura que estás defendiendo y saber de lo que estás hablando para intentar convencer al otro equipo y a los jueces. Los jueces tenemos en cuenta sobre todo la argumentación, que sea un contenido variado, que sea interesante, el uso de expresiones también y el uso de otras tecnologías y el uso también de sistemas de apoyo para considerar o para argumentar lo que ellos quieren expresar, la puesta en escena, también habilidades que tienen que ver con la motivación, la entrega, la pasión a la hora de expresarse, todas estas cosas. Estamos muy orgullosos de todo, bastante emocionados. Hayamos ganado, hayamos perdido, al menos hemos participado sí. Y nos lo hemos pasado pero muy bien. Lo estamos disfrutando, que anteriormente la jueza lo ha dicho, que es el objetivo, disfrutar. Thank you.
imagínate la inmensa alegría que supone que después de todo este proceso, una sesión larguísima, durísima, de 4 horas, donde los participantes han estado a un nivel de debate muy exigente y muy alto, pues la tensión se va acumulando y al final explotas, ¿no? Y cuando ganas, pues es la explosión de júbilo, te levantas de la silla, ha sido ideal, ¿no? Yo creo que es muy interesante que nuestros chavales empiecen ya a iniciarse en el tema de los debates, ¿no? Y el respeto por las opiniones de otras personas que no opinan como tú, y que realmente la iniciativa es muy buena. Creo que debería formar parte de los currículums de nuestro sistema educativo.